Facu, ¿cuánto, ¿en cuánto puede incidir que gane el campeonato para que el año que viene pueda estar sentado en un GP2? A ver, ¿cómo repetime? ¿Cuánto puede llegar a incidir ganar el campeonato de GP3 para estar el año que viene en GP2? ¿Qué porcentaje? ¿Un 80%? Bueno, ¿90%? La verdad es que sin duda va a ser muy importante, ¿no? El hecho de salir campeón o subcampeón, hay diferencia, no es lo mismo. Sin duda lo que voy a buscar es poder ganar el título, que sería un logro enorme después del esfuerzo y bueno, y el gran esfuerzo económico y el sacrificio que estamos haciendo este 2013 con mi familia para sacarlo adelante, junto también agradeciendo a la Tomo y Club, a Eduardo Ramírez, a Adriana, a Pistas. La verdad es que estamos muy, muy contentos y sin duda va a ser muy importante, ¿no? El hecho de salir campeón, pero igual ya muchos equipos me dijeron que pase lo que pase, yo creo que el año ya está hecho. Yo les digo que igualmente a mí lo que más me gustaría es poder salir campeón y bueno, sin duda va a ayudar un poco más. Yo creo que ya la forma de verme y de valorarme por parte de los equipos es muy buena, pero como vos bien decís, yo creo que el ganar el campeonato va a ser sin duda muy importante. ¿Qué balance hace estos días de reuniones aquí en la Argentina? ¿Qué se puede saber? No, la verdad es que fue, gracias a Dios, fueron las cosas muy bien. Estuvieron Adrián y mi viejo hasta el lunes pasado acá en Argentina y la verdad es que bueno, tuvimos reuniones muy importantes de todo tipo, junto también con la Automóvil Club y Eduardo, moviendo todo tipo de puertas para el futuro. Y la verdad es que se volvieron muy contentos Adrián y mi hijo porque todo está bien encaminado, no recibimos ningún no por parte de nadie y estamos en estos momentos, entre esta semana y la que viene, esperando respuestas para lo que pueda ser el 2014. ¿Qué fecha tenés como límite para poder darles una respuesta a los equipos interesados que GP2 aproximadamente? Digamos que estamos pretendiendo que poder confirmar o concretar algo antes de la última fecha en Abu Dhabi, que falta, bueno, todavía 40, 45 días y digamos que es lo que se va a intentar. A nosotros, a Adrián lo están presionando mucho los equipos también, porque están queriendo poder cerrar o concretar algo también, digamos, de acá a corto plazo. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho para eso, pero sin duda que en cuanto a esas novedades van a ser los primeros en saberlo. Exacto, la última. Un saludo, un mensaje para los fanáticos, están a full viéndote carrera a carrera. ¿Qué palabras tenés para ellos? Bueno, agradecerle de corazón a todos los argentinos por cómo me vienen bancando y apoyando todo este año, madrugando cada fin de semana, levantándose a verme, disfrutando atrás del televisor, gracias a Dios, que la verdad es que le estoy brindando, yo creo, un buen año y eso me pone muy contento y espero poder darle la última alegría del año en Abu Dhabi el 2 y 3 de noviembre. Si Dios quiere, festejando todos el título y cantando Dale Campeón todos juntos, ojalá que tenga y que siga teniendo este gran apoyo, porque sin duda empuja todavía un poquito más a la bestia para que vaya cada vez más rápido en la pista, así que le mando un saludo a todos y le agradezco mucho de corazón. Gracias, Pablo.